cayó en mis manos este libro de Stevenson porque compré La Isla del Tesoro para leérselo a mis niños. Y la única edición que yo había encontrado traía esta novela de Bajamar. Todo el tiempo tuve en mente que quería hacer una serie de acuarelas también, por aquello del libro, algo como más cercano al propio libro, buscando como una sensación de... esa sensación como de saturación de luz, como el exceso de sol que hay cuando se está en una isla, en un sitio como, como el Pacífico, en el que a veces el ojo no da para eliminar suficiente luz, entonces hay como una sensación de quemazón o de sobreexposición, ¿no?, en términos fotográficos. Y que hay elementos que salen de esa sobreexposición porque están muy contrastados, pero que hay cosas que se pierden en la luz.